fuck is a muscle? Think? Alright, time to throw this thing into hyperdrive. Think, 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 think. Think, 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 think. What brain balls of shit? Este mapa es inútil, no puedo encontrar nada. ¿Por qué chingados encontraste este mapa? No lo sé, pero el sujeto nos dijo que teníamos que... hay un tesoro escondido en alguna cueva. ¿Una cueva con un tesoro? Sí, esa fue la razón por la cual la compré. ¡Puta madre! Bueno, sigamos. Un momento, ¿qué es esto? Un videojuego. Ah, no lo sé y no me importa. Además que ya estoy cansado y acalorado de este y enfermo de este desierto. Desearía volver a casa, a relajarme, a acostarme, a hidratarme. ¿Qué chingados? ¿Cómo volví? Sí, fue porque lo deseaste. ¡Wow, un genio! Sí, soy un genio. Frotaste el juego mágico y te concedí 3 deseos. Ahora solo tienes 2. Espera un momento, ¿también yo tengo 3 deseos también? Claro, no veo por qué no. Oh, muy bien. Quisiera volver a la vida otra vez. Muy bien. ¡Oh, caray! Es hora de embriagarme e ir por putas. ¿Y cuál es tu segundo deseo? Actualmente tendrá que esperar, porque ahora tengo un juego que reseñar. Muy bien, nomás no te demores tanto, mi carpa está estacionado en 2 carriles. Aladdin para Super Nintendo es básicamente un videojuego adaptado a la película. Aunque se vea muy bueno el juego, hay partes en las que me enojan. Primero, hablemos de las armas. Porque la única cosa con la que te defiendes son manzanas. Entonces es todo, es lo mejor que pueda hacer. Deberían estar bromeándome. Es totalmente estúpido. Solo paraliza a los enemigos a unos segundos y no los matan. No sé a quién se le ocurrió esta retrasada idea. Es como si me cayera un montón de manzanas encima. Otra cosa irritante es ese mono que te sigue. Quisiera que hiciera algo, pero no hace absolutamente nada. Ese mono me pone nervioso que quisiera aventarlo. Hablando de píxeles gastados, ese mono te sigue detrás, te sigue en la cueva, te sigue en el oro y yo creo que es todo. Porque si vas a sitios peligrosos, él no está, porque en unos niveles solo está acostado y viéndote relajado. Vaya, pero qué puto mono flojo. Pero si piensas que es malo, solamente mira cuando vas con el jefe. Así que decide irse a la acción y ayudarte. Excepto que no te ayudé en la puta pelea. Gracias por la ayuda, amigo. Nomás no le pegues al aire. Una vez terminado el nivel, se come una manzana como si cumplió algo. Una cosa que diré es que no agarre mis manzanas. ¡Ey, quítate! ¡Son mis manzanas!
mientras vas avanzando en el juego, solo verás dos tipos de joyas verdes y rojas. Las verdes son fáciles de conseguir y las rojas solo se necesita un pendejo acróbata para que las agarre. Lo que me caga es que los ponen en sitios muy difíciles de conseguir. Como aquí, por ejemplo. ¿Cómo pretenden de que yo salte aquí? Bueno, tal vez si lo intento a la primera la consiga. Muy bien, aquí vamos. ¡Oh, vamos! Ahora no gastaré el tiempo escalando a la plataforma, esquivando enemigos y esquivar estúpidas flechas. Pero bueno, ¿en qué pensaron? ¿Cómo esperan que la consiga? Tal vez lo intente en la plataforma alta. Muy bien, aquí vamos. Ya me rindo. Solo miren lo que cerca que andaba. Quien llame al 911 porque fui robado. Lo que me caga es que hay 60 de estas madres en todo el juego. Y la única alternativa para tenerlas es tener tus habilidades para tener cada una. Pero si eres un hombre muy hombre para conseguirlas, prepárate para ser puteado, porque todo lo que tendrás que hacer es un ending alternativa. Así que es todo. Así que arriesgué mi trasero para ver esto. ¡Pero qué pedazo de mierda! Lo que sería genial en este juego es jugar con otro personaje, como Abu o Jafar. ¿Qué pasó? No, nada, no quiero hablar de eso. ¿Por qué no te quedas aquí para que no hagas muchos problemas? No, ¿sabes qué? Olvídalo. Genio, para mi segundo deseo, quisiera volver a la vida otra vez. Muy bien. ¿Por qué no te quedas? Sí, ¿sabes qué? Debería irme. Acaban de sacar la temporada reciente de The Walking Dead en DVD. Debería ir a casa y verla. Así que la única cosa más enfadosa de este juego son estos troncos que del nivel 2. En primera, los troncos se mueven increíblemente lentos. En segunda, cada tronco se mueve cada 5 segundos. Un simple movimiento y te mandan al feo bajo vacío. Estos nunca te dejan en paz. Nomás te mandan al agua. Eso es un buen camino al infierno. Otra cosa que me caga de este nivel de la lava: cualquier cosa que toques te mueres. Tocas el techo te mueres, tocas el piso te mueres, toca la lava te mueres. Si piensas tocar algo en este nivel te mueres. Así que la lava te esfuerza a llevarte enfrentándote enfrente de la pantalla sin saber qué pasará después. ¡Mierda! Estos dos niveles no tuvieron nada que ver con la película. En primera que vemos es el nivel del genio. Así que saltas en las cabezas de los genios, las manos de los genios y los testículos del genio. Y en segunda, vas peleando con murciélagos hechos de arena. Así que no tenía nada que ver con la película. ¡Ay! ¡Esto está bien cabrón! Genio, para mi segundo deseo. Deseo que me pases estos estúpidos niveles. Muy bien, tu segundo deseo es conseguido. Al fin vamos a ver el final. Así que vamos al jefe final, Jafar. Todo lo que hay que hacer es esquivar sus rayos y darle en la cabeza cada vez que los bastones caigan al piso. Pero después de ganarle a la batalla, el juego aún no acaba. Porque Jafar se convierte en una serpiente. Cuanto grande sea, igual es fácil de derrotar. Solo dale en la cabeza y ya lo derrotas. Así que esta es la batalla final. Vaya, yo pensaba que necesitaría más desafiante.
Su último deseo es concedido. Oigan, chicos, ¿qué haces todo ese escándalo? ¡Una serpiente! ¡Ah, mierda! ¡Brian! ¡Ayúdame! ¡Qué chingados! ¿Qué? ¿Saben qué? Pondré fin a esto. Este genio está dando problemas. Genio, para mi último deseo, desearía nunca haberte conocido. Está bien. Tu tercer deseo es conocido. ¿Dónde estamos? No lo sé, creo que estamos caminando en círculos. Deberíamos volver a la ciudad, no sé qué hacer. Ah, muy buena pregunta. ¿Sabes qué? Vámonos a casa. Así de fácil. ¿Qué tal si me meto ahí?